Muy buenas noches, en punto. El huracán Laura tocó tierra esta madrugada en Cameron, en Luisiana, y en pocas horas se degradó a tormenta tropical. 62 condados de Texas fueron declarados zona de desastre. 540,000 hogares permanecen sin servicio de luz esta noche en Luisiana, en Texas, en Mississippi y Arkansas. El saldo hasta el momento es de 6 personas muertas en Luisiana. La información de nuestros compañeros Francisco Villalobos y Ariel Mutzazos, que fueron a la zona. Laura se convirtió en el peor huracán en golpear Luisiana en 164 años. En las primeras horas de este jueves se impactó en la pequeña comunidad pesquera de Cameron, con vientos de 240 kilómetros por hora. También dejó daños considerables en Lake Charles, así como en Beaumont, ya en territorio de Texas. Look at that. Oh, there we are. There we are. Look. Look, look, look. This roof. This roof is disintegrating. Right there. Can you see it, David? Look at that. That's just pieces of the roof flying everywhere. Some of it flying into this garage. Just raining down here in Lake Charles as the roof. Un fuerte incendio en esta refinadora química en la zona de Westlake puso en jaque a las autoridades y en peligro a damnificados y rescatistas que estaban varados en la carretera y puentes de Lake Charles. Los mayores daños se registraron en la autopista Interestatal 10, la principal en Luisiana. Aunque Laura estuvo a pocos kilómetros de alcanzar la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson, no generó las inundaciones que se esperaban. Entre los daños más recurrentes, la caída de cables de alta tensión y árboles derribados en calles y casas. Esto último provocó en hechos separados la muerte de al menos 6 personas, entre ellas una niña de 14 años de edad. Nunca había visto daños como estos, no en esta área. No me queda nada, no tengo nada. Y otros corrieron peligro como este hombre que viajaba desde San Diego en una casa rodante. Me había estacionado allá enfrente, pero por ahí de la 1:45, 2 de la mañana, las ráfagas se convirtieron en tornados. Residentes de aquí dicen que hubo una alarma de tornado, pero yo no oí nada. Vi cuando se volteó la casa móvil y esperamos que la lluvia bajara para poder ir a ayudar. Pateamos la ventana y lo sacamos. Llevaba una hora tratando de salir. El gobernador de Luisiana pidió a la gente resguardarse debido a que la amenaza que representa la ahora tormenta tropical está lejos de terminar.